Hola, ¿cómo está? Un nuevo encuentro con música, un nuevo encuentro con oración. ¿Por qué? Porque dicen que cantar es rezar dos veces. Parece que bailar es tres veces, así que habrá que aprender a bailar también. Estamos felices porque nuestro programa está llegando a cada vez más espacios. Nos encontramos en todos lados donde vamos con gente que ve el programa. Recién hablábamos con el encargado del maquillaje, con Rubén, de que tiene como un efecto de propagación porque la gente se va contando, el boca en boca es muy importante. Y además, los artistas que traemos son parte del pueblo. Hay una vieja canción de Rodolfo Reúna y Roberto Galarza que dice: "Yo soy uno de ellos que se hizo cantor". Es el caso nuestro. Somos un pueblo que canta. Y tiene algunos que cantan más veces, y entonces esos son los artistas. Y que tienen un concepto y un perfil. Hoy nos visita un músico de esos, emergido del pueblo, un bandoneonista, un hombre que lo vemos mucho en las bailantas, lo vemos en los festivales, de pocas palabras, pero sentencioso. Amigo de amigos, por lo que ya somos amigos, y además chamamecero y de ley. Así que vamos a recibir a este gran músico y vamos a disfrutarlo todo este programa. Y él se llama Carlos, le dicen Carlitos, Carlos Rodríguez, bienvenido. Muy buenos días, Jorge, un gusto estar acá con vos en este programa. Muchas gracias por la invitación, muy contento. Quería que me llegue algún día, la invitación me llegó, así que estoy muy contento, muy agradecido por este espacio que me das a mí y a todos, muchos colegas chamameceros, que como decís vos, comentamos y vamos hablando, qué lindo programa y qué lindo tener un espacio. Bueno, es de todos, el espacio ya está cedido para eso, ¿no? ¿Vos dónde naciste? Acá en Buenos Aires, San Isidro. Ah, mirá vos, paquete el tipo, sí. Bien, ¿eh? Cantele, decimos allá. Sí. Che, ¿y por qué lo del bandoneón? ¿De dónde viene? ¿Familia, tío, abuelo? Mi familia, todo chamamecero. Mis abuelos. Tengo a mi abuelo Carlos Ramón Fuente, que es de Sauce Corriente. Ah. Él tocaba el bandoneón. Y bueno, siempre había musiqueada en casa. ¿Y tuviste la oportunidad, sí, cuando eras muy chico, cuando te estabas formando y haciendo la idea del bandoneón? No sé a qué edad empezaste. A los 8 años. 8 años. ¿Y fuiste a Corrientes, así? ¿Tuviste esa...? Sí. Allá hay una fiesta que se dice la fiesta del Mencho, en sí, Sauce. Claro, muy buena fiesta. Muy linda fiesta. Y bueno, ahí fuimos y he tocado también en esa fiesta. Y bueno, mi abuelo siempre veía cómo tocaba él y bueno, eso se mamó de chiquito, vamos a decir. Pero toda la familia somos chamameceros. Che, y veo que siempre estás, tenés cosas como propias, como un proyecto propio, un perfil propio de tocar, pero también te vimos últimamente con Alan Maidana, sí, otro extraordinario amigo, un gran tipo también que queremos todos. Yo no conocí a nadie todavía que no lo quiera Alan, gran tipo. Y eso de tocar en cuarteto, que es toda una tradición, que le llamamos cuarteto, no dos guitarras, a veces un bajo y una guitarra, pero bandoneón y acordeón que van tocando cosas entre los dos que ustedes ensamblan muy bien además, ¿no? Es un diálogo así que hay. Sí. Y bueno, como primero hemos escuchado el trío Coco Marola tocaba solo en bandoneón. Y después ya con Luis Roque González fue en cuarteto. Y bueno, y ahí seguimos mucho lo que nos gusta, ¿no? El cuarteto. Y bueno, ahora estoy con Alan, hace poco, pero nos conocemos hace muchos años. Y un gran chico, así que estamos compartiendo con él escenario y gira y todo. ¿Y se te dio alguna vez por tocar otras cosas así? ¿O siempre más o menos el chamamé fue lo que te...? Siempre fue el chamamé, lo que me llega a mi alma, ¿ves? He tocado otra cosa, he grabado, participé también en grabaciones así de folclore, pero como me gusta, respeto mucho,
Está bien. Música pero, argentina, ¿no es cierto? Claro, el tango, todo, respeto. Hay cosas todo. Que uno tiene como en la sangre, ¿no? Que te dice, pero, toca algo y ¡plin! Y sacas sí, eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el chamamé es lo que a uno le llega y lo que yo amo, vamos a decir. ¿Y estudiaste mucho eso? Porque es bravo ese instrumento. y sigo estudiando todavía, porque es muy bravo. Sí. Es bravo lo mío. Siempre hay cosas para sí, aprender. Igual que la guitarra. Nunca llegué a aprender. Dice que todo, he hablado con mucho colega músico más grande que yo y me dice, nunca terminé de aprender, nunca terminé. Y hace muchos años, te estoy hablando, hace 35 años más, fuimos con el Chango Pasiú a tocar a un festival en Castelli, Chaco. Castel. Y nos acompañó, porque siempre lo invitábamos, era muy amigo mío, Luis Ángel Monzón, sí. El rey del shoti. Y llevaba una verdulerita, dos hileras acá y ocho bajos. Y cuando estábamos probando sonido, se acercó un hermano originario, aborigen, y le dice, yo toco, ese. Y el polaco, como era él, le da el acordeón. Y tocó el tipo. Y Luis le dice, yo no sabía que mi acordeón tenía tantas notas. Le dice, porque sí, sí. Y es eso, ¿no? Un poco ir descubriendo en los demás también. Sí, vos sí, te encontrás sí, con otros músicos y decís, ese, pasame ese me gustó. Ese, claro, ¿no? Sí. Eso es. Por eso yo soy un tipo muy abierto y como es, no es que me gusta una sola persona. Como recién estábamos hablando y me gusta mucho bandoneonista, escuchar mucho. Hay muchos bandoneristas, Juan sí. Benítez, Bruno Mendoza, bueno, hablando Coco Marola, Blasito Martínez, Blasito, no, un montón, Balmaceda, mucho, fue así. Qué grande ese Jorge Balmaceda, ¿no? Sí, es un maestro. Le debemos un homenaje, ¿eh? A don Jorge, sí, sí, vamos a armar algo en Corriente el año que viene. Ojalá, qué lindo. Porque es un hombre que, bueno, con Coco Marola era dinamita pura, ¿no? Sí. Uno escucha esa versión de La Pulseada, por ejemplo. Sí. Entre otras cosas. Sí, ¿no? Sí, sí. O sí. El San Cosmeño. El Atorado. El Atorado. Esos arreglos que uno ya no lo imagina por separado a los instrumentos. No, ahí, ¿no? No, no. Y no sé si te pasa a vos, pero en general los músicos somos críticos, ¿viste? Y cuando escuchamos algo decimos, qué lástima que no hizo tal cosa. Y cuando uno escucha a Coco Marola o a Coqui Marola, uno no le agrega nada. No, no le falta nada. Dámelo así, sin hielo. Así sí, compramos. Sí, sin pan. ¿No? Hablamos de eso que no tenés preferencias, pero seguramente algunos marcan tu estilo. ¿Para qué lado vas cuando decís, mira, yo toco más o menos, me inspira mucho esta técnica o esta forma? Porque viste que Isaco tenía, por ejemplo, una mano izquierda. Bueno, Isaco era muy completo, ¿no? Sí, tocaba sí. Muy bien la mano izquierda, pero además tenía unos agudos en la mano derecha y, sí, sí. Y ese silbidito que le ponía, que era y el sentido de tocar, ¿no? De mostrar la tierra en la música. ¿Quién decís vos que te influenció en ese sentido? De decir, yo tiro para ese lado cuando me escucho. Primero que yo tengo a mi abuelo que toca el bandoneón y si va por ahí. Voy por ahí. Bien. Por mi abuelo. No es muy nombrado mi abuelo, pero músico de pueblo, de Sauce, pero como lo poquito que oí, lo que yo tengo acá en mi mente es la música de él. Bueno, mira, hay gente que es poco nombrada. Te doy un ejemplo. Marco Zarza. Sí. Poco nombrado. Pero ¿cuántos tocan como Marco Zarza gracias a los discos? Sí. ¿No? ¿Dónde ¿Cuántos temas que tiene? ¿Cuántos temas que tiene? Y hay gente que ni sabe que son de Para él. Para Ancha. Oh, para que chape. Sí. Sí, muchos temas. Bueno, son muchos. Temas que tocaron desde el Quinteto Reencuentro hasta el acordeonista por ahí más noble de algún pueblito del sí, interior sí, sí. De Corrientes. Bueno, se nos está terminando este momento. ¿Querés que toquemos algo? Bueno, decime qué, por ejemplo. Para... Vamos a tocar un tema de Julio Norman. Mi viejo bandoneón se llama. Ah, bueno. Vamos a aclarar. Este tema firman en Sadaí, dice Julio Norman e Isaco Eibol, sí. ¿No es cierto? Lo que pasa es que Julio tenía por costumbre, por una cuestión de lealtad y fidelidad que siempre la tuvo, de ponerlo siempre a don Isaco como compartiendo la obra. Esa cosa que, ¿no? Después vamos a hablar de eso de los chamameceros, que Roque lo tuvo, que se fue de Coco sin tocar más, después que se fue don Coco, la barba de Blasito, podemos hablar un poco de eso, ¿no? Bueno, vamos con... Thank you.
La yunta. Cuando tocamos así, improvisando, como estamos haciendo nosotros, sin ensayos previos, sí, 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 sin haber tocado nunca juntos aparte, me acuerdo de, justamente de Julio Lorman, ¿no? Julio decía, nos encontramos y quería estrenar un tema o algo, y me decía, no decía sol mayor, decía sol gigante, me decía. Gurí me decía, sol gigante. Y digo, si no decía, mi mayor, nos encontramos al final. Que sea lo que Dios quiera. Sí. Y lo de Julio era bravo para tocar, sí, ¿viste? Pero qué cancha, qué oficio que te da tocar en vivo, ¿no? Y los bailes y eso. Y a veces estás por ahí tomando algo y un colega te dice, subite, vamos a tocar algo. Sí. No, ese momento, aparte es de ser lindo, hermoso. Es muy lindo. Es muy lindo porque uno le sale las ganas ahí de, sí, tocar. Y es como que muchos dicen, te sale el indio. Y ahí es donde debe expresar mucho sentimiento. Lo que pasó en la semana, si por ahí está medio triste o si está contento en el momento que está pasando, también es como el zapucay. Claro. El zapucay tiene mucho, sentimentalmente, uno está enamorado, triste, contento también. Y bueno, eso pasa cuando a uno le invita a tocar, vamos a tocar y inventamos, vamos a improvisar, bueno, vamos a improvisar. Algo y va a salir. Claro, y tocas temas que son así como, ¿no? A veces el chamamé como música ha contemplado todo eso y se nutre todo eso, ¿no? Es de lo que es hacer comunidad, de la familia, de los ancestros, del dolor por alguien que no está bien, que no está pasando un buen momento, de la fe, ¿no? Acá tenemos nuestra Virgencita y Tati siempre. Y de esa fe popular de la que hablaba Julián Cini, ¿no? Que habla de esos valores y de respeto. Vos nombrás a tu abuelo todo el tiempo. Y esa es la manera de tener presente también, sí, sí, las cosas del chamamé. Y esa juntada en una bailanta, por ahí puede ser en un festival multitudinario, con un tipo que dice, vení, vení, toca con nosotros. Que nos pasó a nosotros muchas veces y que es un momento inolvidable ese, ¿no? Sí, sí. O la, sí, energía que tiene la eso. La energía, sí, es verdad. Sí, el chamamé es algo único, que solamente creo que somos los chamameceros mucho los que entendemos esas partes. Porque en este caso yo estoy tocando temas que por ahí hay veces que no se puede tocar en los escenarios. Ajá. Porque el público, queremos que el público nos vaya bien y a la gente le gusta zapatear, divertirse. Y en este caso, como acá estamos tocando algo que nos sale del alma. Sí, 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 hay como momentos, hay también, momento, ¿no? Hay momentos que uno puede tocar. Y veo que también nos está usando mucho ahora tocar solo el mandoneón, tocar solo un acordeón. Sí. Va cambiando los tiempos, pero como ahí cuando tenemos que subir al escenario a improvisar, ahí sale el, como le digo. Yo creo que, no sé si compartís conmigo, pero yo creo que va a llegar el tiempo y si no tenemos que empezar a impulsarlo nosotros también, la tendencia esa de que por más bailanta y ritmo y todo lo que se pide, en algún momento tenemos que poner la pata arriba del freno y tocar un tema que toque el corazón. Sí. Porque hay cosas que pasan, si nos dejamos ganar por el ritmo y todo eso, se confunde un poco la histeria con la alegría, ¿no? Y la alegría es bastante más profunda, más sana. El otro es, bueno, todo rápido, rápido, y al final, claro, después te das cuenta que empiezan todos los gritos y en el segundo minuto del tema ya no es la misma energía, porque, viste, y se pierden cosas. Sí, y nos, sí, va ganando una música que poco tiene que ver con el chamamé, aunque se usen los instrumentos del género. Sí, sí, sí. Y está bueno eso que decís. Hay lugares y hay momentos también, porque a nadie se le ocurre ir a un hotel, por ejemplo, y pedir de desayuno un medio lechón al horno. Claro. O sea, uno pide lo que desayuna siempre, un café con leche, pero está bien de vez en cuando también mostrar esas cosas, sí, ¿no? Sí, que tienen, sí, que, sí, ver con la tierra de uno, con... ¿Y componés también? ¿Haces cosas? Sí, algunos temas hago también yo. Hago también letra, música. Ah, sí. He tocado mucho tiempo con distintos conjuntos. En el último conjunto que toqué más tiempo fue con el poderoso Javier Solís. Javier Solís. Y con, amigo, él hicimos muchos temas y cantados. Cantado y bueno, también instrumentales también. Pero también me animo a un poquito a escribir lo que sale del corazón.
Eso de tocar, por ejemplo, con Javier Solís y todo eso también genera una tendencia de público, ¿no? Porque él tiene un público muy que lo sigue a todos lados, ¿no? Sí, mucha sí. gente, igual que Hermes, ¿no? Que, Hermes Solís. Que es el padre. Sí, el papá de él. Son en el Chaco, sobre todo, tienen una cantidad de gente que lo sigue. Sí, lo siguen mucho, ¿no? Sí. Yo me di cuenta porque la noche que tocaban ellos, tocaba él en la Fiesta Nacional del Chamamé, estaba lleno de chaqueños. Vinieron a escucharlo a él. Se cruzaron el puente y muchos vinieron de lejos también, ¿no? Sí, sí, sí. Y vas haciendo amistades en cada lugar, ¿no? Después. Sí, sí. Te invitan a quedarte, te llaman en la fiesta, ¿no? Sí, mucha amistad. Eso es lo que tiene de lindo. Y uno extraña las giras es porque en cada pueblo que va, yo me ha tocado recorrer Santa Rosa, Concepción, Corrientes. Y uno tiene mucha amistad. Resistencia, Chaco, Formosa, Misiones. Todos tenemos nuestras amistades, nuestros amigos. Y después, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a andar de gira para estos lados? Y yo tengo un poquito mi corazoncito en Cacatí, que yo tengo mi residencia en Cacatí, mi domicilio en Cacatí. Entonces a Santa Rosa voy, compro harina de tatacuá para hacer el baipú. ¿Viste? Hay cosas que son como... Yo conozco gente que va y trae bidones de agua de su pueblo y que trae el chorizo ese para hacer el en Baipú, pero el chorizo del pueblo, ¿no? Y la mandioca, ¿no? Frizan la mandioca pelada y lavada ya y la traen y la tienen en el freezer para comer. Hay que extrañar mucho, ¿no? Alguna vez me dijo uno, che, ¿por qué no se van de vuelta si van a extrañar tanto? Claro. Le digo, ¿y de qué vamos a llorar después? Le digo, ¿viste? Cacatí son las hermanas Vera también, ¿no? Son las hermanas Vera. Yo toqué también mucho tiempo con ellas. Ah, mirá. De ahí son los Varela, Alcides, están Benito. Paquito Úbeda también. Paquito Úbeda, de ahí. Bueno, de hecho, Úbeda Chávez tiene un arraigambre muy grande. Oscar Sánchez. Oscar Sánchez. Qué gran acordeonista, Oscar Sánchez. Con Eustaquio Miño. Eustaquio Miño. Cuando hizo Sánchez Carles. Qué cosas maravillosas. Yo creo que a veces uno se pone a mirar el tango, las grandes orquestas, y después repasa lo del chamamé, no tenemos mucho que envidiarle. Hay cosas, hay formaciones. Sánchez Carles, hermano Vázquez. Los Vázquez. Sí. Aparte la obra, ¿no? Sí, bueno, ¿querés que toquemos algo para irnos a este momento? Bueno. Que se puso interesante, pero hay que terminar en algún momento. Y hoy le nombramos a Balmaceda, a Jorge Balmaceda. Le vamos a tocar un tema de él. Dale. ¿Cómo la está pasando? ¿Bien? Nosotros estamos acá en nuestra salsa. ¿Por qué? Estábamos compartiendo música con Carlitos Rodríguez. Estamos hablando de los nuestros, de lo nuestro. Pero como solemos hacer en esta música maravillosa, como partiendo un pan calentito para compartir, para dar. A veces pasa con estas músicas que son tan fuertes que por ahí proponen como un gueto, como algo cerrado, como algo, ¿no? Interno.
Y nosotros queremos que explote el chamamé, porque sabemos que donde hay chamamé hay saludo, hay respeto, hay amor, hay conciencia sobre lo natural. ¿Cuántas canciones le han hecho en el chamamé a los bichitos, a las plantas? ¿No? Hasta, qué sé yo, el guasuncho, la calandria. Y incluso Antonio Tarragorró compuso un tema que se llama El Protozoario, que es un bichito que es más chiquito que una ameba. Tiene, un unicelular tiene su tema. Porque nosotros sí creemos en el amor, el respeto a las mujeres. No necesitamos ninguna ley para hacer canciones de amor y de veneración a las mujeres. Nunca van a escuchar en el chamamé a ningún chamamecero cantar en forma desprolija o irrespetuosa hacia la mujer. Incluso más de una vez el tipo está enojado, resentido y sin embargo usa su poesía para no herir, sino para llamar la atención, por ahí desde el dolor. Pero viste que hay otras músicas, qué sé yo, que hablan de las tangas, no sé, de Laura, no sé, que las nuestras no. Nunca vamos a encontrar eso, ¿no? Y es una de las cosas más lindas que tiene el chamamé. La conciencia y el respeto por el otro, ¿no? ¿Querés que toquemos uno de esos chamamés clásicos, pero así? Esto es como para que cierre los ojos con su matecito, su vinito en la mano, y se vaya un ratito para allá, para el lado de esos campos de corrientes que uno va por un caminito, ¿no? Que tiene una mezcla de arena con tierra, ¿sí? ¿Qué le parece? La yerra. Salí a robar por los barrios, ¿no? Qué linda música, qué entrañable música. ¿Lo viste a Isaco tocando en vivo alguna vez? Sí, tuve el gusto de verlo, sí. ¿Y qué te con produjo? Pancho Cue. Ah. Pero ¿Qué te produjo? No, muy es algo inolvidable. ¿Eras muy chiquito? Sí, tenía 14 años tenía, sí, en Virrey. Un baile que hacían, una bailanta, y bueno, ahí lo vi. Tranquilo, fumaba, tranquilo, tocaba. Sí. Y le gritaban, la calandria, la calandria. No, él tranquilo, a su tiempo, a su tiempo, tranquilo. Muy lindo. Qué genio, ¿no? Y además, la humildad que tenía, porque él decía abiertamente que era un fervoroso admirador de los hermanos Barrio, por ejemplo. Sí. Lo decía. Sí. No, a boca de jarro decía eso. Y el tipo estaba, no digo por encima, pero estaba en otra dimensión, como uno de los cuatro grandes, ¿no? Sí. Qué cosa. Yo pensaba el otro día que seguramente, fíjate que de los otros, de todos los grandes del chamamé, uno se fue en el 74, uno en el 75, el otro en el 76, y Isaco las tiró. Y seguramente era el que menos se cuidaba, capaz, ¿no? Pero, ¿no? Y un hombre que vivió modestamente porque, qué sé yo, no tenía lujos, no tenía conciencia de quién era tampoco, ¿no? Él decía como que no toqué mucho tiempo con el Cuarteto Santa Ana porque
No era como Ernesto Montiel era un tipo muy arreglado, un hombre muy perfecto, y yo no era así. Él era la bohemia, claro. Él era, viste, Jimi Hendrix, viste. Sí. Y por decirlo en algún término, ¿no? Era un bohemio. Sí, sí. Era muy auténtico el hombre. Muy auténtico. Muy querido también. Muy querido. En Posada, nosotros, una vez lo encuentro en la terminal de ómnibus, 10 de la mañana tomando un vinito en la terminal. Viste que allá a la vuelta estaba la casa del chamamé, que le dio nombre al chamamé ese, que era una bailanta que estaba 50 metros allá a la vuelta. Y don Isaco estaba ahí con su bandoneón, tomando un vinito. Le digo, don Isaco, le digo, ¿no es temprano? No, sé yo. A esta hora me tomo un vinito y dice, porque no me gusta almorzar con el estómago vacío. Viste, justo al revés, viste. Y se reía, viste, estaba fumando y le digo, don Isaco, le digo, qué lindo que es ese tema colchón de chala, de repiso. Me parece. No, es de Roberto Galarse y de Roberto Galarse, sí, y de Isaco. Y dice, el arreglo es de repiso. Y dice, si usted me dice eso, porque quiere escucharlo. Y sacó el bandoneón y se puso a tocar. Y a los 30 segundos parecía miel en un montón de mosca. Éramos todos rodeándolo así. Y yo me sentí un homenajeado, ¿viste? Porque era así el tipo, ¿no? Era un duende. Sí. Extraordinario. ¿Te gustaría hacer esa vida así de ir por el mundo tocando eso? ¿O te gusta más la de Montiel, más ordenadito, más...? Soy más para el estilo de Montiel. Pero como es... No, me gustaría también. Las dos formas nomás, son distintas formas. Pero... ¿O sumar las dos? Sumar las dos. Lo que tengo es que soy muy familiero y eso me mata. ¿O te ayuda también? Y sí, pero como es extraño. Soy sí, muy, no, sí, bueno, pero muy... vos sabés que por algo uno elige los perfiles también. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo considero que nosotros sin familia, sin eso que te contiene, sin eso que amamos, sin eso, no tocaríamos lo que tocamos. Sí, sí, sí. Seríamos gente sin identidad. Lo que es parte de nosotros. Sí, 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 sí. A veces yo siento que no elegimos a nosotros ni la música que tocamos, ni la gente con la que convivimos, nuestras esposas, nuestros hijos. Nos eligieron a nosotros. Y eso es una cosa de una virtud tremenda, una bendición. Una virtud, sí. ¿No? Sí, la gente. Tener la gente, familia. Es sí, la que aguanta, la que apoya. La que no espera también. Y claro, y no siempre lo que podemos devolver es mucho, ¿no? También. Claro. Entonces, la gratitud. Sí, sí. ¿No? La gratitud. Y lo importante es que uno sienta que lo que está haciendo es lo que tiene que hacer. A veces la misión es más importante que el gusto. Sí, sí, sí. Y no a veces, siempre. A mí me dicen, che, pero a vos te gusta eso. Y sí, la verdad es que a veces no me gusta levantarme a las 4 de la mañana y salir con mi alpargatita en la escarcha, mientras los demás están durmiendo, sabiendo que tengo que viajar 1000 kilómetros, llegar, tocar y volver. No me gusta a veces, pero la misión es más importante que sí, el gusto, sí, ¿no? Sí. Bueno, no te hablé de mis alpargatas, mirá, me traje unas alpargatas. Uy, de esta, espectacular. Psa, tremenda alpargata. Estas, ¿yo de dónde compro? Ensaladas. Salaron. Porque ahí venden como para todos los géneros, ¿viste? Bueno... ¿Querés que toquemos algo por ahí en este bloque? Se bueno, nos está terminando el programa, tenemos. Bueno. Sí. Sí, mayor. ¿Qué vamos a hacer? Chaco Santiagueño. Ah, don Hipólito. Un tema de Ramón Villarreal. Ramón Villarreal. Y Gabriel Cardoso. Gabriel Cardoso, ahí está. Thank you.
Don Ramón Méndez. Sí. Qué gaucho ese, ¿eh? Siempre tenía esa... Estaba escuchando unas cosas que hacías en la mano derecha, una parte del tema. Tenía como, ¿viste? Sí. Era un... onomatopéyicas las cosas. Hay uno de ahora, contemporáneo, que estuvo acá hace un tiempo, Daniel Franich, que hace esas cosas también. Se destaca, ¿no? Hace la roldana, mosca de verano, y tiene como sonidos que tienen que ver. Y don Ramón Méndez tenía esos chamamés así, muy sí. destacados, ¿no? Hacía la serruchada, ¿no? Yo me acuerdo cuando éramos gurises, íbamos a verlo a la jineteada. ¿Lo llegaste a ver en vivo también? No, él no. Por video, sí. Por video. Por video. Tenía un gran cantor, Grismado. Sí. Don Antonio Grismado. Gran cantor. Del estilo de Roberto Galarza, sí. La Chocena también. La Chocena. Claro, y después se instaló ya definitivamente en Misiones y, bueno, allá era Gardel, ¿no? Porque todo el mundo lo quería, bien posada todavía, ¿no? De todos esos que nombramos, seguramente tenés, hoy hablamos de que no tenés como preferencia y todo eso, pero más allá de Isaco, a Avelino también llegaste a verlo en vivo. Sí, Avelino, sí, con sí, Trébol de As. Con el Trébol, sí, con sí. Don Miqueri. Y con su conjunto también lo vi, con Nini Flores. Ah. En cuarteto. Qué lindo era eso, ¿no? Sí, muy lindo. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Estaba Avelino, Nini? Había un hombre, Saracho, creo que era. Saracho. No me acuerdo. La, sí, sí, la sí. primera era Saracho y la segunda no me acuerdo. Pero hay un dúo que tocaba con Fito Ledema también ese sí, dúo. Sí, tenés razón. Es un dúo de voz. Sarachito, que bueno, un hombre, un peticito, ¿no? Sí. Muy amable, muy bonito. Che, ¿y te queda algún sueño por cumplir dentro de con quién tocar, hacer compañía, así, estas cosas que nosotros le llamamos como juntadas, así, ¿no? Sí, mucho. ¿Con quién, por ejemplo, nombrarme alguno que te dice, con este quiero sentarme a tocar un día? ¿Con quién me gustaría que me hubiese gustado tocar? Es con Dominguito Espinosa. Dominguito. Sí, con él, sí. Muchas veces hemos pasado por Salada y me prometieron hasta por él, vamos a pasar esta vuelta, te prometo que vamos a pasar. Y nunca se dio. Pasar por la casa, escucharle por lo menos. Yo lo disfruté poco a Dominguito, pero lo disfruté. Pero bueno, soy muy fanático de Faustino Rodríguez. Eduardo Romero. Y justo lo nombraste a Dominguito y no podemos dejar de mencionar a Lidio Reyes, ¿no? Que también sí, era una bomba eso juntos, ¿no? Esos dos. Sí. Y también con Ramón Peralta. Peralta. Es un gran bandoneonista, hicieron muy lindas cosas, los dos. Hay gente así, ¿no? Que hoy a la mañana, antes de venir para acá, estaba escuchando al Toco Castro ahí de Misiones. Toco. Qué personaje, sí. ¿No? Pero cómo toca el tipo también, toca, ¿no? Muy bien. Mi amigo. Tiene cosas. Tenemos bueno, un tema, ahora hicimos un tema juntos. Mirá, sí. Siempre lo recuerdo porque es un luchador también, un emprendedor que sí. va contra viento y marea, contra el sistema, contra todo, sí. para hacer su música, ¿no? Sí, sí, muy. ¿Y qué ves para el chamamé para el futuro? ¿Qué sentís que pasa en el futuro con el chamamé? ¿Cómo lo ves? Pienso como que va a agarrar de vuelta, como estábamos hablando, las riendas o el camino de antes, porque la gente está necesitando las versiones, escucha muchas las grabaciones de antes. Como que ahora se perdió un poquito también el asunto por las grabaciones. En las fiestas nomás uno esperaba siempre comprar el CD, el cassette, el disco de los conjuntos. Y ahora no hay oferta. Hay mucha gente que son gente grande, chamamecera. Tenemos mucha gente que son grande, la gente chamamecera. Y no entiende todavía, no se adapta a esta nueva generación. A esta nueva generación, vamos a decir, ¿no? De escuchar música así por con la computadora o con el celular. No, ellos quieren volver de vuelta. Y volvió, creo que el disco, ¿no? Volvió sí, un sí, poquito ahora. Sí. Yo pienso, no, además no se va a poder reemplazar nunca eso. Porque, es una lástima eso. Porque yo creo que vuelve el disco de vinilo muy caro, pero va a volver porque el sonido es otra cosa. Pero también hay que grabarlo con esa tecnología claro. analógica, ¿no es sí, cierto? Sí, sí, sí. Y el formato del CD me parece que no va a desaparecer nunca porque más allá de todo, a todos los melómanos
Nos gusta romper el plastiquito, leer la tinta, ver la información que tiene. Sí. Y no todos nos vemos sentados frente a una computadora, sino hay gente que está en su sala o haciendo el asado el domingo y pone el disco y agarra y mira, acá toca Faustino, nos toca. Y esas charlas, esos debates que hay entre los músicos, nos discutimos quién toca y quién no, y quién el dúo, etcétera, ¿no? Eso va a volver, yo también creo. Yo creo que sí. Y también, hablando a lo que hablábamos anteriormente, la gente por ahí te pide, Carlos, ¿puedes tocar un tema solo en bandoneón? O a Alan, toca un tema de Cambás Castillo, o de Eduardo Miño, de Fito Ledema, ¿puedes tocar un tema solo? Como también el Guasuncho, el Tero, quiero escuchar solo en acordeón. Y pienso que de a poquito la gente se va a adaptar de vuelta. Vamos a decir que la gente... Tocate un minutito algo que tengas ganas de tocar solo con el bandoneón. Un minutito, una frase de lo que tengas ganas de tocar solo. Encuentro, ¿no? Estamos hablando de... ¿Cómo nos vamos a privar de eso solamente porque estamos locos por bailar? Sí. ¿No? ¿No? Esa música es la música del alma y como hablábamos, el día tiene como momentos. Nadie se levanta a los gritos y corriendo, a menos que llegue tarde al laburo. Pero, digamos, en general nos estamos tranquilos, rezamos, nos paramos al lado de la cama. Vamos por un vaso de agua, nos lavamos la cara y es como que arranca el día. Después comemos y viene la siestita. Y la música tiene que ser un poco, y tiene que haber un poco de todo. A nosotros a veces organizamos algún evento y lo primero que... ¿Hay lugar para bailar? Una vez sentate y escuchar. No quieras ser protagonista siempre. Que una vez, porque a veces el que baila no sabe ni quién está arriba del escenario. Porque se miran los pies. Entonces... Yo les digo a todos, a los coros, a los que bailan, incluso a los grandes conjuntos, bajemos todo un cambio. Por el bien de la música. Que se escuchen una cosita en la guitarra, en el bandoneón. Entonces un guitarrista hace... No se escucha en el baile. ¡Otro baile! Y a los gritos... Y encima vos vas a un festival con un repertorio lindo, que si yo quería tocar eso, por ejemplo, y el tipo antes de subirte a la escalera te dice, arriba, arriba, quiero un repertorio arriba. No es lo que traje. El chamamé también es paz, es mansedumbre. Yo no me imagino a ninguno viviendo en sauce ensalada en Cacatí, a los gritos y revoleando cosas. Tipo escucha el chamamé, se sienta con su mate, mira el horizonte así, plantea su vida, lo que quiere para sí, para sus hijos. Eso que hablábamos de rezar por los otros. Nadie haciendo una comida como lo que estamos nosotros. O sea, para hacer un baipuy necesita muchas horas de trabajo, por ejemplo. Sí. Revolver. Y eso es paz. Nadie está a los gritos y a los saltos. Recuperemos un poquito eso. Por lo menos un balance, un promedio. Sí, estaría muy lindo. Bueno, queridos, se nos termina el programa. Quiero agradecerte, la verdad, un enorme gusto tenerte en el programa, un placer escucharte. No, muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias. Ya le digo, muchas ganas de venir tenía. Quería que me llegue mi invitación. Y bueno, cuando me llegó la invitación, muy contento. Yo te vi tocando cuando hicimos aquel evento en la fiesta del Día Nacional del Chamamé de la semana. Te vi tocando y digo, lo tengo que invitar a este hombre porque toca como... A mí me gusta, por lo menos, como a mí me gusta, que es así a corazón abierto, sin esconder nada. Esto soy yo y acá estoy, y doy. Y que la quiere agarrar, que la agarre, el que no, se va tranquilo a su casa también. ¿No es cierto? ¿Querés tocar un tema tuyo? Algo bueno, para cerrar. Este tema le hice a mi hijo, a mi hijo mayor. Es un tema que nos trae mucho recuerdo a toda mi familia porque era de mi abuelo. Y él, entre los dos hicimos, y como que me regaló, esto es para vos y armalo a tu gusto,
Y se lo dediqué para él. Lo completaste y lo tocó. Sí, es de mi abuelo y bueno, de los dos, vamos a decir. Y va de generación en generación. Sí, ojalá que mi hijo, el más chiquito, tiene pinta que va a tocar y por ahí siga él los caminos. Y sí, está escuchando eso, alguna cosa. Sí, muy afanado. La fruta no cae lejos del árbol. Sí, sí. Muchas gracias por tu presencia y gracias por lo que haces todos los días también por la música. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto, si Dios quiere. Muchísimas gracias.